still got my money. Oh, muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Dragon Ball Z Budokai 3 de la colección HD. Y bueno, hoy vamos a jugar una batalla rápida, Cell Jr. contra Cell. Bueno, más que nada, al revés, Cell contra Cell Jr., perdón. Padre e hijo, por así decirlo, porque Cell Jr. es nada más un bicho asqueroso, como lo dijeron en el nuevo episodio de Dragon Ball Z. No me acuerdo si era el 192, por ahí más o menos, no me acuerdo bien. Y creo que eso, que Cell Jr. es un asqueroso, sí. Vamos a hablar sobre una cosita clara, de si tal es GTA. Ok, ustedes no cumplan mis reglas, me arrepiento. Lo voy a instalar con los 3.000 suscriptores otra vez, antes de los 3.000, ya con 1.900 y pico lo voy a ir reinstalando otra vez. Y bueno, vamos a grabar un especial con suscriptores. El tema es que 3.000 suscriptores no es nada bueno, no es nada lo común, ¿no? Pero si llegamos a 3.000 suscriptores no me vengan a decir nada, ¿no? Porque como siempre, de llegar a superar mis límites. Más que sí, supero mis límites siempre y quiero seguir superándome. Y las ustedes con los likes y visitas y todas esas cosas también me ayuda. Aunque lo diga así, todo el mundo de mi canal piensa que es un buen canal. Es lo que se dice que los videos están grabados con mi celular. Es mentira, no. Lo voy a repetir, está grabado con SK, no sé si les queda claro la capturadora SK, no sé si la conocen. Bueno, es otro modelo, graba 480p, al menos, bueno, graba 480p, porque para mí me sirve. La verdad es que grabar era B, y creo que mejoraba muchísimo, sacar la calidad máxima hasta con tu capturadora, porque yo estoy grabando la calidad media, no pongo la calidad máxima, soy casi el HDMI. Se ve muy bien y no puedo sacar la calidad máxima porque tengo un problema con cosa de la capturadora que se puede sobrecalentar porque tiene los cosas adentro. Es muy distinto el modelo de SK, no es una SK cualquiera. Y se puede llegar a ver hasta 120p. Tranquilamente, yo no necesito ni que me vengan a decir, ah bueno, estoy grabando 720p. No. Sinceramente les voy a dejar claro que si yo grabo 1080p va a ser otra cosa. Por ejemplo, el video de ahora va a estar en 1080p. A partir de ahora los videos de Dragon Ball Z Budokai 3, los que sean cortos de 4 o 5 minutos menos, van a ser grabados con así de esa manera. Hasta el próximo video, chicos. Adiós y hasta el próximo video.